Pobladores de Samaniego pidieron efectividad y resultados tanto a la policía como a la fiscalía para encontrar a los responsables que están causando el temor en esta población, donde se han incrementado el número de personas asesinadas. Nosotros estamos preocupados, es porque en la estadística que daba la doctora Liliana Montúfar, que son más de 96 muertos que se, que, muertes perdón, que ocurrieron en el año anterior. Y en este momento quedan más de 46, la fiscalía no ha dado ningún resultado con respecto a estas investigaciones. Son 11 feminicidios que se han dado en los últimos seis meses. Entonces, nosotros hemos pedido respuestas con respecto a esto y no hay absolutamente ninguna. ¿Qué está pasando con Samaniego? Samaniego, vuelvo y lo repito, parece ser que se ha convertido, o las instituciones que están asentadas en Samaniego, se han convertido como en el castigo para algunos funcionarios que no trabajan por convicción, sino por miedo, y efectivamente así no va a haber resultados. La incertidumbre que existe en este municipio por la falta de resultados por parte de la institucionalidad de la Fiscalía y la Policía ha llevado a que un grupo de ciudadanos denominados Comité de Paz por Samaniego convoque a una gran movilización en Pasto este 14 de junio. Es un comité que tramita la iniciativa ciudadana en favor de la paz de los samanieguenses, teniendo en cuenta las condiciones de extrema dificultad en la que viven hoy nuestros coterráneos. En Samaniego para todos es sabido, se presenta un feminicidio, tenemos que salir entonces en defensa de nuestras mujeres. La vida como un derecho constitucional no está garantizado. Existe el pie de fuerza para hacerlo, pero no se ha garantizado. Las muertes están ocurriendo a plena luz del día y con toda la impunidad. Eh, también, de hecho, la paz se ve perturbada hace mucho tiempo atrás y tenemos entonces la necesidad, la obligación perentoria de luchar en favor de esa paz integral con una base material de existencia que permita una trascendencia cultural en paz. El Comité de Paz por Samaniego invita a la colonia samaniguense, residente en Pasto y a los habitantes de esta ciudad, a reclamar este 14 de junio y a exigir al gobierno nacional y departamental no más violencia por parte de grupos armados y delincuenciales en el territorio.